Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafiar los límites en soja. Hola, bienvenidos a Mundo Agro. Estamos arrancando esta nueva edición, por supuesto, con toda la información para el hombre de campo. La ganadería, por supuesto, tiene su lugar y muy importante, por cierto, aquí en nuestro espacio, en nuestro programa que comienza con estos temas. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Doctor, finalmente han logrado este importante encuentro. ¿Qué ha significado una gira que ha comenzado por el sur de la provincia de Córdoba, se trasladaron al norte? Bueno, ¿han podido ver lo que es las principales bondades de esta raza branca? Sin duda, y va un poquito por encima de eso. Hemos podido reafirmar la necesidad de trabajar en conjunto en toda Latinoamérica con un concepto no solo de criadores, sino también de una vista empresarial de qué es lo que se viene y la necesidad de trabajar en conjunto. Bien, pensemos. ¿Y eso cómo se dan la mano la cuestión de lo empresarial y la cría que está más directamente vinculado a lo productivo? Bueno, básicamente haciendo comprender que tenemos que compartir estrategias comunes para nuestra región. Una es compartir la información genética, que ya se está haciendo. Hoy evaluamos para 7 países de Latinoamérica y la idea es seguir creciendo con eso y de tal forma poder comparar animales nacidos en cualquier lado. Lo mismo con transferencia de tecnología y particularmente con los jóvenes, que es nuestro siguiente paso, que es armar una asociación latinoamericana de jóvenes donde pueden participar aquellos que les interesa e innovar y meterse en todo lo que tiene que ver con este negocio. Esta gira, la verdad, fue una gira cordobesa. Faltó el Fernet nomás, aunque algunos se encararon también. Pero más de 70 productores desde México para abajo, México, Ecuador, Costa Rica, por supuesto todo Mercosur, nos han acompañado a cada cabaña y les quisimos mostrar diferentes ambientes. Desde el sur cordobés, como bien decías, con campos con alfalfa o campos más o menos duros, hasta el norte de Quilino, donde realmente hay que poder tener una vaca y trabajar mucho para aguantar esas circunstancias de sequía. Y bueno, se han ido muy conformes, ha sido muy cansador, muy trajinado, pero con muchísima información. Bien, cuando hablan acerca de situaciones tal vez distintas respecto a lo que supone la cría en el norte, en el sur, la raza ha demostrado su rusticidad, ¿algún elemento en común que puedan mostrar las cabañas y lo que significa hoy por hoy el rédito que pueda llegar a tener la raza Brangus para quien se dedica a la ganadería? Yo quiero ser muy respetuoso con todas las razas, todas son buenas, todos ocupan sus espacios y todos tienen sus características. La nuestra, la de Brangus, es la capacidad que tiene de adaptarse a cualquier ecosistema y lo saben los criadores hoy de todas partes. Quizá el fenómeno más impresionante sea lo que está pasando en Paraguay,
con la raza que está ocupando más de la mitad del rodeo nacional, por cruza o en forma directa, y agrega valor en toda la línea. Dicho esto, en cualquier cabaña de acá de la zona puede criar, y de hecho lo hace y vende en toda la región, animales que se adaptan a cualquier lado. Pero la evaluación genética es lo que va a permitir finalmente ver qué individuo se adapta mejor, no importa dónde haya nacido. Ese es nuestro objetivo como asociación, ¿verdad? Y está ocurriendo, y pudimos ver recién en la presentación del doctor Cantet el impacto económico que tiene el uso de la genética mejorada y evaluada con respecto a lo que yo llamo bolsa blanca, que es animales sin información. Así que, bueno, estamos más que conformes, muy agradecidos a la Sociedad Rural de Jesús María por el aporte, por el soporte que nos han dado, al gobierno de la provincia de Córdoba, a su ministro y a su secretario de ganadería que nos acompañó, el de Riveri, durante toda la gira. Así que bueno, a trabajar, en eso estamos. Bien. Felicitaciones por este congreso. Imaginamos que el próximo no se hará en la República Argentina, pero ustedes tienen muchas conclusiones importantes para seguir evaluando. Sí, pero el 19 va a ser en México, pero en el 2020 el Mundial de Brango se va a hacer en la Argentina. Ya empezamos a trabajar y realmente vamos a hacer algo que se destaque, no solo por su, por lo que podamos ver, sino por su contenido, y ojalá estamos trabajando, sea multiregional y podamos agregar a Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina en los animales que se van a presentar y en toda la tecnología que queremos promover. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Nos vamos a la pausa con más información para el sector productivo con estas agronoticias. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y hablando de información importante, en el comienzo de este bloque queremos compartir con ustedes esta cuestión. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, en esta parte de la nota hablamos del funcionamiento de la planta, de esta línea que ustedes tienen acá. ¿Cómo es que clasifica la semilla? ¿Con qué criterios? ¿Con qué orden? ¿Y para darle qué valor agregado? Bien. En lo que es garbanzo, lo que nosotros necesitamos es purificar o limpiar la semilla y clasificarla por tamaño. En nuestra línea en particular hemos considerado poner el tamañado con la primer máquina. O sea, el garbanzo, la materia prima ingresa, la primer máquina lo que hace es clasificar en tres o cuatro tamaños o calibres. Posteriormente entra la segunda máquina, que es una mesa densimétrica, la cual separa principalmente por peso específico la semilla, porque puede haber dos semillas del mismo tamaño que tengan distinto peso, y eso seguramente es originado por un insecto, por un hongo, entonces separa eso. Y la tercera, que es la clasificación más fina, es por la máquina colorimétrica o electrónica, que lo que hace es separar básicamente por colores diferentes los granos. Entonces tiene un sistema de cámaras, y cuando la máquina detecta un grano de diferente conformación o color,
eyecta aire comprimido y saca esa semilla al descarte. Es decir, directamente a lo que es el desecho u otra fase de la transformación de la semilla. Exactamente, el desecho que no es tan desecho. O sea, hay parte de ese desecho que nosotros lo estamos exportando como materia prima para la fabricación de alimento balanceado para mascotas a Estados Unidos, por ejemplo. Bien, en cuanto al garbanzo, ¿con la soja se opera más o menos de la misma manera? Sí, la soja, hoy la semilla no se clasifica por tamaño, pero simplemente se pasa por la primer máquina para sacar lo que sea muy fuera de tipo, muy chiquito o muy grande, pero no se clasifica por tamaño y las otras dos máquinas se utilizan de la misma manera. Bien, y en lo que respecta precisamente a esa clasificación, imaginamos que cada semilla, de acuerdo a su categoría o su rango, tiene distintos sistemas para el embarque o para el embolsado. Sí, lo que hacemos con la soja, nosotros embolsamos a requerimiento de las compañías. Esa bolsa sale en pallet, directamente en camiones. Lo que hacemos con el garbanzo es aduana en planta, que eso la verdad que nos da mucha más seguridad en lo que es la garantía de la calidad con la cual pueden llegar los contenedores allá. Así que nosotros embolsamos de acuerdo al requerimiento del cliente y hacemos aduana, o sea, consolidamos los contenedores dentro de la misma planta. Bien, entonces con eso ya tienen un destino asegurado cada uno de los productos que ustedes van a procesar acá. Claro, en realidad el destino está primero y después va el packing. Bien, me decías que una parte del grano que en una de esas no obtiene la mayor calidad, ustedes tienen pensado o previsto otra línea totalmente distinta de producción que les va a garantizar un destino también para ese grano. Sí, porque ese descarte en definitiva no deja de ser un muy buen alimento para la ganadería, básicamente, así que lo que estamos por hacer es incorporar una pequeña planta de alimento balanceado, pensando en abrir otra unidad de negocio que va a ser importante, que la tenemos en el radar y no a muy largo plazo, que es la producción y exportación de carne. Bien, por lo que me estás apuntando, esto todavía no está garantizado y solamente espera que ustedes puedan dar el otro paso para lanzar esta nueva línea. Sí, creemos que con la posibilidad ya concreta de la apertura de mercados tan importantes como puede llegar a ser China o Japón, el tema de la carne realmente va a explotar, así que no nos queremos quedar afuera del barco. Bien. Tanto esta unidad de negocios como la planta de Tecnocampo en Montecristo van a servir para seguir siendo la cara visible de estos negocios que se ofrecen al productor y a las empresas. Sí, por supuesto. Solamente incorporar la cabaña, que también es lo que tenemos en el corazoncito, la cabaña de Berrin Angus, que es otra unidad de negocio que ya está funcionando la empresa. Bueno, proyección que, insistimos con este dato porque me parece que es sobresaliente, se ha pensado y se ha realizado aún cuando en Argentina esta cuestión de la inversión no es de lo más sencillo imaginar o suponer. Sí, lo que pasa es que, como te decía, nosotros pensamos en el mercado externo como una forma de resguardo, que también, digamos, si las políticas están apuntando hacia la exportación, creo que lo mejor que nos puede pasar es entrar en los mercados de afuera para independizarnos un poco del efecto Argentina, de las crisis o mini crisis que pueda tener Argentina. Bueno, lo último, ustedes tienen en base ya a los negocios que vienen realizando y futuros compromisos, una idea de cuánto puede ir potenciándose todo esto en lo que es el circuito de comercialización, ¿tienen una idea de cuánto se puede ir incrementando la facturación? Mirá, nosotros así de la misma manera en que vamos incrementando año a año el área de siembra, es muy difícil planificar en Argentina con un número concreto, es decir, aumentar tanto por ciento todos los años, pero me parece que es algo que va tirando mucho. Nosotros en la exportación pasamos del 3% de la facturación total en el año 2015 al 15% de la facturación total de la empresa en lo que es comercio exterior hoy, y eso es una curva que ascendente 100%.
Nos vamos a la pausa con más información para el sector productivo con estas agronoticias. La Tierra era plana hasta que alguien dijo lo contrario. Luego llegaron otros avances que cambiaron nuestra mirada y mejoraron nuestras vidas. En Intacta, creemos que trabajar en el campo es evolucionar para producir más y ser sustentables. Por eso venimos a romper un paradigma, porque Intacta no es solo la tranquilidad de estar protegido por su efectivo control de plagas y amplio control de malezas. Intacta es mayor rendimiento. Sumate a los más de 10.000 productores intactos. Intacta RR2 Pro. Desafía los límites en soja. Y en este bloque que ya estamos comenzando, vamos a compartir con ustedes más información, en este caso vinculado a la agricultura. Un tema muy sensible, muy importante, por cierto. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Bueno, licenciado Mariano Echegaray Ferrer, el gobierno ha enviado el proyecto de la unicameral, la nueva ley vinculada a lo que es la cuestión tarifaria. Y se habla en materia tributaria que va a haber más presión en la provincia porque aumenta el inmobiliario rural. ¿Qué se puede decir a los productores sobre este tema? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andas? Mirá, fundamentalmente es que va a haber ajuste para lo que es el impuesto inmobiliario. Bien, como vos estás indicando, se está hablando que vamos a tener ajuste del 36% hasta el 56%, dependiendo del tipo de establecimiento y la envergadura del mismo. En un 36% se está hablando que se abarca hasta un 70% de lo que son los inmuebles rurales dentro de la provincia. En un segundo tramo, con ajuste hasta el 46%, se está hablando de un 11%, y el restante 10% que quedaría pendiente pueden llegar, que son las grandes superficies, hasta un 56% de lo que es el ajuste. Esto es lo que ha ocasionado reclamo por parte de las diferentes asociaciones y federaciones de productores agropecuarios de la provincia. Esperemos que a nivel gobierno tomen nota del año que venimos transitando y el impacto que está teniendo tanto los costos directos que se van a afrontar en esta campaña, el alto costo de financiamiento que se va a llevar para lo que es la implantación de los cultivos y el efecto negativo que va a tener en rentabilidad las nuevas retenciones que se han aplicado por parte del gobierno nacional, lo que hace que haga una merma completa de lo que es la actividad agrícola dentro de lo que es la provincia. Bien. ¿No contempla este inmobiliario que haya un revalúo en cuanto al valor fiscal de cada una de las tierras? Sí, vamos a tener revalúo porque a nivel nacional, dentro de la ley de presupuesto que se ha elevado y de la mano del ajuste que vamos a tener con bienes personales, se va a conformar una comisión para el análisis de llevar el revalúo de los inmuebles, en el caso de las provincias, a valores de mercado para los próximos años, que es la intención tanto del gobierno nacional como provincial de reflejar los verdaderos valores de mercado que tiene sobre los inmuebles. Entonces, quiere decir que, en definitiva, por un lado, el gobierno aumenta lo que serán las alícuotas o el impuesto, y por otro lado, habrá un revalúo, pero en este caso a nivel nacional. Exacto, y eso era la gran discusión que había con la posibilidad de que grabaran los bienes, los inmuebles rurales dentro de lo que era bienes personales,
¿En dónde estaba el reclamo? En que con la firma del pacto fiscal y el ajuste que se iba a plantear desde el punto de vista de la disminución de bienes personales, un impuesto que se coparticipa, y se iba a establecer una base fija del 0,25 sobre el valor de los bienes que poseía la persona física. Con el nuevo presupuesto de lo que es gobierno a nivel nacional, se establecen nuevas tasas y nuevos valores de valuo que se iban a considerar. Si nosotros tomamos en cuenta que se querían gravar los inmuebles rurales, vamos a tener una doble tributación, porque las provincias, al momento que se iba a disminuir bienes personales, ajustaron las bases tributarias. Con lo cual, si vamos a ir, que en el corto plazo vayamos a tener nuevos valores sobre estos inmuebles, vamos a estar con una alta tributación sobre bienes que me van a estar teniendo un valor significativo y no está destinado a lo que es la operatoria normal y habitual. Es como estar grabando un capital de trabajo en el caso de los inmuebles rurales. Por suerte no se lo va a grabar, quedan exentos los inmuebles rurales dentro de lo que es la ley que se va a aprobar dentro del presupuesto nacional. No van a estar alcanzados, pero sí todos los inmuebles urbanos y lo que es a nivel provincia los inmuebles rurales vamos a tener un impacto muy significativo que me va a tocar de lleno lo que es la rentabilidad del negocio. Bien, hablando precisamente de esto, cuando el productor agropecuario suma todos los impuestos que tiene que pagar, por un lado las retenciones, los derechos de exportación, aguardar por los reintegros, más este tipo de impuestos, ¿cómo se plantea un ejercicio para un productor, por ejemplo, que alquila un campo o también para aquel que es propietario? Y los números nos están dando muy ajustado. En toda la ecuación que vos estás planteando falta el costo financiero y lo que va a determinar mucho en qué momento has realizado la compra de los insumos, si es que la tiene realizado o no, porque pensemos que hasta hace 2 meses atrás estaba la posibilidad de compra con tarjeta y los 180 días de financiamiento libre que dan, hoy se ha cortado todo eso. Las tasas que están operando, estamos hablando que rondan entre el 80 y el 90% de la tasa efectiva anual que se está pagando por financiamiento de líneas de capital de trabajo. Y cuando uno empieza a ver ese número, cuando estamos con un inmueble que se está arrendando, la rentabilidad medida está dando entre el 1 y el 3% con los valores actuales de pizarra. Y si lo proyectamos sobre campo propio, los números mejoran y se extienden hasta un 25% en tasa de retorno sobre la inversión. Siempre estamos supeditando de que tengamos una cosecha de rindes medios y no tengamos alguna excepción, alguna sorpresa desde el punto de vista climático que me lleva a que tengamos una merma, ya sea por piedra o algún temporal o alguna cuestión que me afecte lo que es la rentabilidad media, pero esos serían los valores que se están manejando. Imaginamos que todos los productores se están preguntando y lo consultan cuando hablan contigo respecto a cómo viene la cuestión de los números, porque a veces mirarlo globalmente como podés hacerlo te permite tener un panorama claro respecto a lo que va a ser la presión tributaria. La presión va a ser grande, lo que siempre nosotros tratamos de que se vaya viendo es planificarla. Hoy pensemos que la presión fiscal se lleva más del 67% de la renta agrícola, tenés un socio que es el Estado y que no hay que descuidarlo porque vamos a llevar un pago de impuestos no tan solo desde el punto de vista de la liquidez que podamos llegar a tener o la ganancia de un ejercicio, sino hasta por las tenencias. Y pensemos que en este año vamos a tener alto impacto por la diferencial del tipo de cambio y dependiendo de la fecha de cierre de ejercicio, vamos a estar tributando sobre ganancias ficticias, sobre valores que al momento en que realicemos la venta, capaz que no tengamos esos mismos valores, al contrario, que estén por debajo, sin embargo vamos a tener que tributar más de lo que corresponda. Cuando uno hace las proyecciones de cuánto van a ser los valores de la campaña, cómo se puede llegar a tener una diferencial, tenemos que empezar a trabajar con valores futuros, empezar a trabajar con coberturas para poder asegurar una rentabilidad que me pueda cubrir los costos y que pueda tener algún horizonte de previsibilidad para el pago de lo que son los impuestos, porque muchas veces sucede que uno va priorizando los pagos y después al momento de cancelar los impuestos nos quedamos sin remanente. Bien, Mariano, una cuestión que hemos escuchado que forma parte de los reclamos que están haciendo las entidades agropecuarias. En tiempos del anterior gobierno se hablaba que cuando uno le daba valor agregado en origen a la producción, por ejemplo, de soja o de maíz, la cuestión impositiva se abarataba. Hoy están reclamando que es todo lo contrario, que uno le da valor agregado y el tema parece tener una mayor presión tributaria. Sí, porque no te olvides que también nos impacta dentro de lo que es la industria, la generación de valor, los derechos de exportación, que fue la excepción
en esta campaña, porque grabaron todas las actividades de exportación, no tan solo lo que es producción primaria, sino también industrial, y eso va en contra de los intereses que se venía promocionando de generación de valor, cuando hoy en día la generación de valor nos impacta, sabemos el riesgo que trae asociado y que muchas veces el retorno de las inversiones se extienden en el tiempo, y con un contexto tan volátil, donde hay tanta variabilidad del contexto, es difícil tener una previsibilidad en el corto plazo. Bien, y cuando hablamos de valor agregado, transformando por ejemplo el grano en ganadería, ¿también ocurre lo mismo? La ganadería te da un horizonte de certeza mayor. El problema que tenemos en ganadería es el plazo de realización, donde al ponerle un valor en el tiempo, el dinero, se complica el número y el margen, se achican mucho los márgenes y estás muy supeditado a lo que es el valor futuro, y vamos viendo que hay un retraso grande en el impacto de los valores al mostrador o en pie de lo que es el valor real que debería tener la carne. Viene muy atrasado, se viene demandando, se viene viendo una aceleración, pero queda supeditado el momento de la liquidación. Y sabe que cuando el animal está terminado, lo tenés que vender, si no ya pasamos a otro estadio. Bien, lo último, recomendaciones para los productores de todos los rubros respecto a esta cuestión de números. Lo que tratamos un poco nosotros de inculcar es que de la misma forma que se planifica el tipo de grano que se va a sembrar, el tipo de fecha que se va a cosechar, a quién comercializar, el acuerdo con el flete, el acuerdo con la comisión que vaya a cobrar el acopio, el corredor o quien intervenga, se tiene que trabajar con los números desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista impositivo, porque como recién estábamos hablando, tiene una participación muy importante. El contador con esta participación tiene que dejar de ser un simple liquidador de impuestos y pasar a ser un asesor. Pensemos que si se quiere adelantar una fecha de cosecha por el tema de riesgo climático que puede llegar a tener, y eso me hace cambiar la fecha de realización de mi cosecha versus el cierre de ejercicio, también me varían los impuestos. Entonces es tan importante los impuestos como la planificación de la parte productiva, comercial y todo lo vinculado con el negocio. Hay que empezarle a dar un valor relativo de lo que es los impuestos dentro de la propia estructura de negocio del cliente. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Y con esta información ponemos el punto final. Nos reencontramos mañana con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.